cada uno de ustedes. Quiero decirles que aquí estamos, continuamos con la construcción. El día de ayer no grabamos, pero iniciamos hoy la otra grabación, que hemos continuado la casa. Aquí está la casita, pues la llevamos bien despacio. El día de ayer no trabajamos porque estuvimos trabajando afuera y usted puede ver, pues ahorita acabo de levantar lo que es esa pared y luego me queda la del frente y es la que va a estar más detallosa porque aquí va la puerta. Bueno, pues ya les había dicho, es día 10 por 8. 10 por 8 tiene lo que es poco pequeña, pero yo pienso que es más que suficiente para las cosas que vamos a guardar acá. Es más que suficiente el espacio 10x8 y allí lo que es arriba le vamos a hacer unos estantes, no sé, para poner cosas pequeñas y todo lo que lo que es alrededor, unas mesas colgadas allí para que no se haga mucho montón aquí abajo en el piso. Fíjate que ahorita están las paredes paradas y luego hay que clavar cada 2x4, hay que clavarlo para que quede seguro. Quiero decirle que el sol está bastante fuerte y lo que es el sol me levantó aquí un poco lo que es el playbook, lo levantó por la puerta de la calor, pero yo pienso que así se va. Y lo importante es de que no le ha caído agua, ya le que el agua todo pudre, pero ahorita no ha llovido. Ya yo pienso que de unas 2 semanas o 3 semanas va a empezar a llover, porque este mes de agosto ya se está yendo y prácticamente la lluvia puede caer de repente. Pero mientras tanto, en 1 o 2 semanas, yo pienso que ya por lo menos el techo ya va a estar hecho. Así es que continuamos clavando lo que es la casa.